se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Buenas noches. El desafío separatista se ha consumado en cuanto a su emplazamiento. De momento sabemos que será el 1 de octubre y el contenido de la pregunta que los independentistas formularán a nuestros compatriotas catalanes para separarse de España. Lo vemos ya en las 5 W. Tras marear la perdiz durante meses sobre el anuncio siempre fallido de la fecha y la pregunta del referéndum ilegal, finalmente Carles Puigdemont, el líder del proceso, ha anunciado hoy que contra viento y marea el referéndum se celebrará el próximo 1 de octubre y en dicho plebiscito se les preguntará a los catalanes si quieren o no que Cataluña sea un estado independiente en forma de república. El desafío, que en realidad es una amenaza, ha sido arrojado al gobierno de España desde el Palau de la Generalitat por el presidente autonómico catalán. El gobierno de España mostró antes de que se consumara su emplazamiento su clara intención de no tomar medidas, mientras los separatistas no pasen de las palabras a los hechos. Pero la experiencia acumulada nos enseña que tampoco parece que se vayan a tomar medidas el próximo 1 de octubre, cuando abran las urnas. Si no se tomaron medidas el 9 de noviembre de 2014, ¿por qué habrían de tomarse ahora? En el momento en el que el proceso independentista catalán ha cobrado una presencia internacional de la que hace 3 años carecía completamente. En definitiva, si el gobierno no ha reaccionado ya, todo apunta a que el próximo 1 de octubre, con centenares de periodistas extranjeros acreditados en Barcelona, el desafío del separatismo catalán tomará forma a través de un plebiscito absolutamente ilegal. Así las cosas, estamos esperando que el gobierno español, más allá de la vacía retórica habitual con la que se ha enfrentado estos últimos años al proceso independentista, tome algún tipo de medida efectiva antes, mucho antes del 1 de octubre. Editorial.